Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a enseñar redacción en inglés. No tanto así como que simplemente traducir. No, aquí no vamos a traducir del español al inglés. Vamos a redactar, vamos a componer, hacer una composición. Lo que es como un mini ensayo. Vamos a... Es una historia, es la historia de mi abuelo. Y vamos a empezar. Un día mi abuelo se dio cuenta de que últimamente estaba cada vez más cansado y débil. Entonces decidió comenzar a tomar vitaminas para recuperar su fuerza y ganas de vivir. ¿Cómo redactamos esto al español? Un día mi abuelo se dio cuenta, esto es muy fácil. Vamos a comenzar. One day, mi abuelo, no vamos a escribir my grandfather, no. Vamos a escribir algo más coloquial. Que es simplemente my grandpa. One day my grandpa se dio cuenta. Lo que es darse cuenta, no vamos a buscar una palabra para se, otra para dio y otra para cuenta. No, sino que en inglés darse cuenta de algo se usa con el verbo realize. Y aquí lo vamos a poner en pasado porque se dio cuenta. One day my grandpa realized, fíjate bien, realized, de que últimamente estaba cada vez más cansado y débil. ¿De qué? Vamos a conectar con that. Últimamente, that lately. Estaba cada vez más cansado y débil. Estaba. ¿Quién estaba? Mi abuelo, o sea, él, o sea, he. That lately. Entonces vamos a escribir he. Estaba, verbo to be en pasado. He was. Cada vez más cansado y débil, eso lo vamos a poner así como que se estaba cansando cada vez más. ¿Sí? En inglés esto sería en un past continuous. That lately he was becoming. Become por sí solo significa llegar a ser o convertirse en. Pero él no se convirtió. Él ni llegó a ser. Él estaba llegando a ser. O sea, llegando a ser más cansado. ¿Sí? Se estaba convirtiendo en eso. Se estaba cansando cada vez más. Entonces lo vamos a poner en gerundio. He was becoming more tired and weak. Okay. One day my grandpa realized that lately he was becoming more tired and weak. Okay? Y vamos a poner aquí la coma. Entonces decidió comenzar a tomar vitaminas. Vamos a conectar con so. Entonces, so. Decidió. Es una acción que realiza en tercera persona, o sea, él decidió. So he. Y vamos a poner el verbo en pasado. So he decided. Comenzar. En un infinitivo. To start, so he decided to start. A tomar vitaminas lo vamos a anotar todo junto, ¿sí? Como una acción. Y esta acción, tomar vitaminas, hasta aquí, so to start, se traduce o se escribe en inglés, taking vitamins, porque es una acción, ya... que se usa en gerundio. So he decided to start taking vitamins. ¿Para qué? Para todo esto. Entonces lo vamos a conectar con in order to. In order to va a ser la función de este para. ¿Sí? O sea, para. Cuando tú digas algo, cuando tienes una meta o cuando tienes un propósito, se usa in order to. Okay.
Ese in order to equivale a para. Taking vitamins in order to recover. Recuperar. Recuperar, recover. Su fuerza y ganas de vivir. Fuerza como force, como the air force, no. En inglés, fuerza no equivale a lo que nosotros decimos sus ganas de vivir o su fuerza física, su fuerza de salud. No, sino que aquí vamos a decirle su poder. His, porque es su de él. His power. Su fuerza es his power y ganas de vivir. And will to live. ¿Qué significa will to live? Will to live es deseo de vivir, su voluntad para vivir, o sea, sus ganas de vivir. Bueno, no te vayas porque sigue la continuación. Entonces fue a la farmacia y compró un frasco de vitaminas. Las pastillas estaban al fondo del frasco. Entonces abrió el frasco y tomó una pastilla y cuidadosamente tapó el frasco otra vez. Then. Vamos a comenzar con then porque es una continuación. No es que estemos comenzando propiamente el texto. No. Then es un conector. No sirve para empezar un texto, una redacción. No, sino sirve para conectar este texto con el que ya escribimos anteriormente. Then, fue a la farmacia. ¿Quién fue? Él. He went. Then he went to the drugstore. ¿Ok? Y compró. ¿Quién compró? Él. Pero no vamos a poner otra vez él, porque ya lo escribimos. O sea, he went. O sea, he... Él realizó toda esta acción. And bought. Y compró. O sea, esta acción también va ligada a and. Y and va subordinado a todo esto que hizo él. Por eso vamos a omitir otra vez aquí el pronoun. And bought a un frasco de vitaminas. Un frasco es como una botella, ¿sí? Una pequeña botella. A bottle of vitamins. ¿Ok? And bought a bottle of vitamins. Fíjate bien, este es bottle. Bottle, así. Bottle of vitamins. Fíjate, vitamins. No digas vitamins. Ni digas bottle. Bueno, nosotros los latinos no acostumbramos a pronunciar esta V, sino que todo decimos con esta. Las pastillas estaban al fondo del frasco. Las pastillas, en plural, un noun. The pills estaban, verbo to be en pasado, were, al fondo del frasco. Al fondo, at the bottom. Bottom. Where? At the bottom. Bottom significa al fondo, at the bottom. Y usamos la preposición at, que indica lugar. At the bottom of the bottle. O sea, al fondo de la botella. Coma. Y vamos a conectar. Entonces abrió el frasco. So, ¿quién lo abrió? Él. So he, aunque no diga aquí él, tenemos que escribirlo porque si no, no sabremos quién hizo qué acción. So he opened. Hay que escribirlo en pasado. He opened. So he opened the bottom. Perdón, the bottle. So he opened the bottle. Y tomó. And took. Una pastilla. One pill. Pill, pastilla o píldora.
and took one pill. Y cuidadosamente tapó el frasco otra vez. And carefully, fíjate, carefully, cuidadosamente, tapó. Otro verbo en pasado, covered, otro regular. El frasco otra vez. El frasco es la botella o el bote. And covered the bottle again, otra vez. Okay, vamos a dar la lectura. Then he went to the drugstore and bought a bottle of vitamins. The pills were at the bottom of the bottle. So he opened the bottle and took one pill carefully and took one pill and carefully covered the bottle again. Y vamos a la parte final del texto. Miró la pastilla y de repente la tragó, pero la pastilla quedó atorada en su garganta. Entonces tomó un vaso con agua y la bebió. Aquí tenemos dos cosas muy particulares, muy especiales, que es la diferencia entre tomar y beber. Tomar es take, viene de agarrar algo con nuestras manos, de tomar algo, tomar agua, tomar un vaso, pero no beberlo. O sea, no beber el agua. Beber ya es el verbo drink. Pero, obviamente, los vamos a usar en pasado. Si te fijas, están acentuados, van en pasado. Miró la pastilla. ¿Quién miró la pastilla? Mi abuelo. Entonces, he. He looked. 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 Fíjate bien. Looked. La pastilla. Para decir que miras a algo o hacia un lugar o algo, siempre es at. He looked at the pill. Y de repente, o sea, vamos a conectar con and, pero esto se usa como, es un adverbio, repentinamente. And suddenly, y de repente la tragó. Tragar, swallow, swallowed, porque la tragó, o sea, en pasado, swallowed it. ¿Por qué? Porque es a la pastilla, o sea, la tragó. Si no le pones it, simplemente dices y tragó, pero el it es, hace referencia a la pastilla, en swallowed. And swallowed it, ¿ok? Pero la pastilla quedó atorada en su garganta. But the pill got stuck. Stuck significa atorada. Es un adjetivo, adjective, el verbo de algo que se vuelve, el pasado de get, got. But the pill got stuck. En su garganta, in his, en su garganta, in his throat, coma. Entonces tomó un vaso con agua. So he, recuerda que ¿quién tomó el agua, el vaso con agua? He took. A cup of water. ¿Sí? Esto es un vaso con agua. No vamos a decir a cup with water, porque en inglés se usa a cup of water. And la bebió. En pasado, drank it. Ya no vamos a decir otra vez en he drank it. Porque ya dijimos que él hizo esto, took a cup of water and drank it. O sea, oraciones subordinadas a subject, al pronoun. ¿Ok? Bueno, amigos, si te gustó el video, por favor, dale un like, compártelo. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.